¿cuántos decibeles creen que pegue este par de subwoofers de la marca David Ray? Son de 6.5 pulgadas. La caja acústica es un trabajo de nuestro amigo Carlos Tarango, del taller Audio Control. Él está en la Ciudad de México. Hace un momento este par de bajos entraron a una prueba de SPL, y cuando el competidor abrió la cajuela para que el juez revisara la instalación, algunos comentaron de que cuánto podían pegar estos bajitos. Antes de este carro había entrado uno con dos subwoofers de 12 pulgadas y solamente pegó 138, entre 137 y 138 decibeles. Y este par de bajitos, cuando pasaron y abrieron la cajuela, no esperaban mucho de él y pegaron nada menos y nada más que 140 decibeles. Nada mal para un pequeño par de subwoofers DB Drive de 6.5 pulgadas. Ese es el amplificador con el que los están alimentando. Ya lo van a aprender para que vean cómo excursiona ese par de bajitos de la marca David Ray. Además hay que tomar en cuenta que al ser un vehículo sedán está más complicado que se llegue mucho la presión del aire que generan ese par de subwoofers hasta la parte delantera, que es donde se pone el sensor. Y pegó 140 decibeles, 140.1 decibeles. Es el aveo que trae nuestro amigo Adrián. Y la caja acústica también es un trabajo, como les había comentado, de Carlos Tarango, del taller Audio Control. Nada mal para hacer un par de subwoofers de 6.5 pulgadas.